no son realidades superestructurales, no son realidades institucionales. Una nación lo es aunque carezca de Estado. Y un Estado puede llamarse nacional y, sin embargo, la realidad solo es geopolítica que recubre ser plurinacional. Es muy poco frecuente, incluso en el mundo y especialmente en Europa, que el modelo del Estado-nación nacido de la Revolución Francesa, por lo tanto de las revoluciones que acabaron con los antiguos regímenes y que le dieron la vuelta a aquella concepción del poder de que el soberano recibía el poder de Dios, la divinidad, y darle la vuelta en el sentido de que precisamente los soberanos eran los ciudadanos que dejaban de ser súbditos o sujetos a ese soberano y eran por lo tanto los titulares de la soberanía democrática, política. Bueno, los estados que nacieron con arreglo a eso de identificar el conjunto de la ciudadanía de un ámbito de un estado con la nación de ese estado, pues es muy raro que existan estados uninacionales en el ámbito europeo. Uno de ellos es Portugal. En realidad sería casi subnacional, porque históricamente Galicia y Portugal fueron un mismo espacio político hasta casi los albores de la Edad Moderna. Otro es el griego. Pero está claro que, por ejemplo, la realidad sociopolítica alemana durante mucho tiempo desbordaba con creces los ámbitos de los estados, incluso del primer estado unificado alemán. Y hay otros casos, como el caso del Estado español, en que la realidad del Estado, construido a partir del siglo XVI, construido a partir de los reyes católicos, los austrias, y después reformulado con moldes todavía mucho más centralizados por parte de los borbones, es realmente un estado que recubre varios pueblos: el pueblo gallego, que es una nación; el pueblo escaldón, que es el territorio, estaría en el territorio de Euskal Herria, parte del cual está Allende de los Pirineos; los países catalanes, o el pueblo catalán, o el valenciano, de Siles; y el pueblo español en el sentido estricto sociocultural y sociopolítico. Es indispensable que ajustemos, si así lo queremos los ciudadanos, la superestructura, el edificio institucional del poder político por parte del Estado, a la realidad sociopolítica y sociocultural, que es donde estamos los ciudadanos en la sociedad civil. Y en toda democracia es la ciudadanía, la sociedad civil, quien tiene que ejercer sus derechos y sus libertades y su libre decisión, y por lo tanto los ciudadanos tienen una alícuota individual de soberanía por el principio democrático de que la soberanía reside en los ciudadanos. Pero por otra parte, Otto Bauer, una comunidad de origen, una comunidad de cultura, y reconocen que democráticamente ese conjunto es una nación y tienen derecho como ciudadanos a ejercer su soberanía colectiva como ciudadanos de esa nación, y en clave de soberanía popular y no de soberanía oligárquica de grupos dominantes, evidentemente que entonces esa ciudadanía, los integrantes de ese pueblo, tienen que decidir democráticamente y pacíficamente qué opción escogen. Y ahí puede ser que esos ciudadanos de un pueblo decidan que quieren un Estado independiente. O puede ocurrir, como proponía el nacionalismo gallego desde las Irmandades da Fala de 1916 y desde la Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918, proponía una articulación federal confederal del Estado español e incluso de la península ibérica, y por lo tanto una articulación confederal federal no es separatismo. Más bien, los separadores eran aquellos que nos negaban nuestra propia identidad y que exigían que para ser gallegos tuviésemos que acatar. Y democráticamente y pacíficamente.